Hola, mi nombre es Erika Genio Mayorga Martínez, estudio en la Escuela Normal de Monclova del estado de Coahuila, en la licenciatura de Educación Primaria y estoy viralizando la lectura. En esta ocasión voy a leer una obra titulada El león y la serpiente de Cascabel del autor Ambrose Bierce. Un hombre que se encontró un león en su camino se disponía a domarlo mediante el poder del ojo humano. Por ahí cerca se encontraba también una serpiente de cascabel, ocupada en fascinar a un pajarito. ¿Qué tal te va, hermano? Le gritó el hombre al otro reptil sin desviar sus ojos del león. ¡De maravilla!, contestó la serpiente. Tengo el éxito asegurado. Mi víctima se me acerca más y más a pesar de sus esfuerzos. Y la mía, dijo el hombre, se me acerca más y más a pesar de los míos. ¿Tú crees que es normal? Sí, crees que no, respondió el reptil como mejor pudo con la boca llena de pájaro. Será mejor que lo dejes. Media hora más tarde, el león, hurgándose los dientes con las garras, le dijo extrañado a la serpiente de cascabel que en toda su variada experiencia en el arte del ser domado, no había visto nunca a un domador que desistiera tan concienzudamente. Pero, añadió con una amplia, expresiva sonrisa, yo la miraba a la cara.